límites. En épocas en que a sociedade no seu conxunto está en proceso de descomposición, en que se nos están conculcando dereitos que supuxeron séculos de loita obreira, compre pensarmos como conxunto que papel ten que cumplir a xustiza como mecanismo de igualamento social e garante de dereitos e libertades. Para xuntarnos a pensar dito papel, atopase hoxe con nós dona Manuela Carmena. Manuela Carmena foi, ao longo da súa vida profesional, abogada laboralista, xuíz de primeira instancia e instrucción, magistrada, xuíz de vixilancia penitenciaria, decana dos xulgados de Madrid, vocal do Consello Xeral do Poder Xudicial, relatora e presidente do Grupo de Traballo sobre a Detención Arbitraria do Consello de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, en actualidade asesora de Dereitos Humanos do Goberno Vasco para a elaboración de instrumentos de reparación ás víctimas de abusos policiais no contexto de violencia de motivación política. Por todo elo e polo seu compromiso coa xustiza e con quenes sufren a historia, é un placer para nós poder contar hoxe coa súa presencia neste foro. Ten a palabra dona Manuela Carmena. Boas tardes, buenas tardes a todo o mundo. Lamento moito non poder hablar en galego. Buenas tardes e moitas gracias porque mantengáis este aula, porque mantengáis este foro tan interesante de discusión e debate. E moitas gracias, Ana, por tu presentación y por todo tu trabajo de contactarme y todas las conversaciones que hemos tenido. Pues, no sé, la verdad es que cuando hablé con Ana y me dijo un poco el tema que me habíais asignado y lo que queríais que hablara, a mí me pareció que para hablar de la memoria y de la justicia, pues podía partir de dos ideas y por eso se me ocurrió poner el título de esta conferencia como los meandros de la memoria en el discurrir de la justicia. La verdad es que el meandro es una curva pronunciada en el curso del río que presenta una orilla interna donde el agua sedimenta. Sí, la sensación que yo tengo es que los procesos judiciales, llenos de curvas, llenos de idas y venidas, a lo largo de los siglos, desde que las civilizaciones actúan como tales, y desde entonces hay justicia. No olvidemos que el Código de Hammurabi tiene 5.000 años de existencia, si contamos el antes y después de Cristo, naturalmente. Pues siempre hubo historias personales, alegatos, diálogos, datos, contratos, quejas, todo esto que forma parte de los conflictos que la justicia ha tratado de dirimir durante tantos años, pues han ido como por ese río y han ido sedimentando en esa orilla interna, ¿no? Me pareció también importante, antes de empezar a trabajar sobre lo que podría ser útil que habláramos aquí, el recordar lo que era la memoria. Supongo que se habrá hablado ya por los conferenciantes que me han precedido, las personas que me han precedido, pero no sé, me gusta recordar los conceptos puros de que la memoria esencialmente es una función del cerebro, y a la vez un fenómeno de la mente que permite al organismo codificar, almacenar y evocar la información del pasado. Bueno, pues todo esto además en el seno de estar en un aula de filosofía de la que verdaderamente pues yo me siento que admiro, porque admiro la filosofía y la sigo considerando una disciplina extraordinariamente interesante, pero de la que ni soy profesional ni soy experta y que por tanto puedo decir cosas que vosotros, muchos profesores de filosofía, pues podéis decir qué disparate dice Manuela. Bueno, pues puede ser. La verdad es que a mí me parece que la filosofía es un instrumento extraordinario ahora porque nos ayuda a cuestionar absolutamente la realidad de todos los días. Hace unos meses leí en el periódico algo de un filósofo iraní que yo no conocía y que ahora al citar el nombre a lo mejor no lo sé citar bien, pero en fin, es el filósofo iraní Ramin Jahanbegloo. Y me gusta mucho lo que él dice, porque dice que es fascinante señalar que el cuestionamiento filosófico es una forma de pensar que puede producir fisuras en los muros que nos rodean al pensamiento establecido. Me parece importantísimo plantear que hay que hacer fisuras en los muros del pensamiento establecido.
Fijaros, yo tengo un recuerdo maravilloso de mis clases de filosofía, cuando yo era una estudiante de lo que entonces se llamaba el bachillerato y podía correr nada menos que el año 59, es decir, hace muchísimos años. Ya. A mí me fascinó la filosofía. Recuerdo perfectísimamente a la profesora que teníamos, iba a un colegio de monjas, pero las monjas normalmente no estaban preparadas para las disciplinas que había que dar y contrataban a profesoras seglares, ¿no? Aquella señorita era la señorita Diana, y yo la recuerdo, y hoy, aunque sea así como de pasada, quiero hacerle un mini homenaje, porque pienso que a muchos profesores de filosofía os puede gustar quizá el saber la hondura que quedó en mí de lo que aquella profesora pues, nos decía y nos hacía pensar en el año 59, en un colegio de monjas, en plena dictadura, etcétera, etcétera, ¿no? Me acuerdo que discutíamos muchísimo con ella sobre si la filosofía era el arte de averiguar la verdad, qué pasaba con eso de la fe. A nosotros nos habían enseñado que la fe era creer lo que no se ve, admitir lo que no se entiende. Y entonces aquello chocaba totalmente y me acuerdo que decíamos en clase, debatíamos, ¿y qué pasa si después, a través de dejar ir a nuestro pensamiento y reflexionar sobre las cosas que vemos e interpretar la verdad, dejamos de creer, ¿no? Y yo el otro día encontré algunas cosas escritas de aquella época en la que nos preocupaba a todas aquellas estudiantes adolescentes casi, ¿no? Con 15 años, 15, 16, yo supongo que estábamos en sexto, pues intentábamos bascular todo aquello. Y fijaros que yo me quedé enamorada de Kant, porque en aquel momento lo que me decía la señorita Diana de Immanuel Kant me resolvía los problemas, ¿no? Porque cuando nosotros hablábamos de cómo era posible que ese Dios que era, así se decía entonces cuando se estudiaba de religión, la mezcla de todos los bienes y mal alguno, fuera capaz de aplicar tantísimo sufrimiento a los seres humanos, y aquello era tan intragable desde el punto de vista de la razón, pues se me ocurrió a mí plantear a mis colegas, y a todas les gustó mucho, y digamos nos dio un respiro ante lo que luego iba a ser una evidencia, que íbamos a seguir por el camino de la razón y íbamos a olvidar el camino de creer lo que uno no ve, lo que uno no entiende, etcétera, etcétera, pues valió mucho porque yo les decía, no, mira, si esto está fácil, lo que quiere decir es que, claro, los humanos tenemos que percibir la realidad por las categorías del conocimiento. ¿Y qué pasa? Pues pasa que una categoría del conocimiento es el tiempo, pero el tiempo no existe. Y así yo me quitaba de encima nada menos aquello de la maldad intrínseca de Dios que hacía sufrir de una manera tanto y tan desigual a unos frente a otros. En fin, a mí me valió para pensar y por tanto pienso que cuando estáis dando clases de filosofía, pues estáis distribuyendo un instrumento absolutamente útil para hoy y para mañana, ¿no? Yo creo que la filosofía además vale para una cosa que es maravillosa y es porque, como dice el filósofo iraní, nos ayuda a producir fisuras en los muros del pensamiento y que es sobre todo a lo que ataca fundamentalmente ese proceso de reflexión que empieza en un ¿por qué? Pues fundamentalmente ataca algo que es terrible en una sociedad de comunicación como son los tópicos. Nosotros nos movemos por tópicos y nadie se plantea decir, bueno, ¿y esto por qué? Yo veo muchísimos tópicos, muchísimos. Uno de los tópicos tremendos que se repite en materia de justicia es las sentencias significan condenas muy leves, las penas son leves, los presos están poco tiempo en la cárcel. Eso es algo que está ahí, es un tópico completamente encasquetado. Pero no solamente hay tópicos en digamos, las grandes divulgaciones o en los términos de las masas, ¿no? A mí me parece que los tópicos también se dan en sectores muy profesionales. Yo os voy a contar una cosa que a mí a veces pues me hacía pensar, ¿no? Cuando yo estaba en activo, cuando estaba en la jurisdicción, normalmente pues yo, mi última época he estado en la Audiencia Provincial de Madrid y allí la mayor parte de juicios que tenemos, las estadísticas lo dicen así y es una cosa que debería dar para pensar, pues son juicios sobre materias de droga. Es una cosa tremenda. Cuando se ven las estadísticas, pues digamos que si hay 3.000 sentencias, pues 1.750 o muchísimas más son en materia, no tengo aquí ahora los datos, si no os los daría exactos porque los tengo, pues son en materia de drogas, sobre todo pues de la cantidad de personas que haciendo pequeños tráficos pues llegan al aeropuerto de Barajas trayendo pues lo que llaman pues las bolas y todo esto, ¿no? Entonces es como muy habitual en la audiencia cuando los magistrados nos encontramos en los ascensores y nos vamos a distribuyendo a nuestros correspondientes tribunales, oye, ¿qué tienes hoy? ¿Qué tienes tal? Y nosotros decimos, pues tengo un Barajas. Es decir, para nosotros estos juicios son los Barajas. ¿Cuántos Barajas tienes? Toda la mañana tengo Barajas. Y tal. Bueno, pues en ese contexto de pronto te encuentras a unos compañeros que ponen una cara así como muy seria, muy decir, hoy tengo un juicio más feo,
Y yo ya sé lo que significa eso. Es un juicio que tiene que ver algo con el sexo. Y yo he preguntado muchas veces, oye, ¿por qué decís que son feos los juicios del sexo? Pues no lo sé, pero se dice, es un tópico. Alguien tiene una violación, tiene una... tengo un juicio más feo. Y yo he pensado muchas veces, ¿cómo es posible que cojamos ese tópico? ¿Qué quiere decir? ¿No significa eso que a lo mejor nosotros nos sentimos incómodos? En fin, no sé, mucho que pensar. Por eso es tan bueno pensar y no admitir nunca el tópico, ¿no? Bueno, pues me meto en intentar filosofar sobre estas cosas que he dicho antes. Perdonadme si lo hago con la falta de rigor que puede presumirse de no ser experta en estos lares, ¿no? Para mí, fundamentalmente, la memoria es la propia esencia de nuestra consciencia. Nosotros no somos nada si no sabemos quién somos, y si no sabemos el ayer, no sabemos el hoy. Todos sabemos el drama que significa el Alzheimer, ¿no? Es decir, aquella persona deja de ser persona en el sentido de que deja de asumir en sí misma su propia historia de la conciencia, ¿no? Eso es para mí la esencia de la memoria. Pero siendo eso la esencia de la memoria, yo creo que el regalo que la memoria nos incorpora es también otro y muy importante. En estos debates que desde una educación católica, como ya os he dado este pequeño atisbo de mi biografía, pues evolucionó hacia una situación de ser una persona agnóstica como soy en la actualidad, pues he tenido que vivir muchas veces discusiones con grandes amigos respecto a si hay mañana o si no hay mañana, si hay otra vida el día de mañana, etcétera, etcétera, ¿no? Y siempre me ha sorprendido un poco que siendo eso algo tan etéreo y que al final uno dice, bueno, pues si tú crees en eso estás más cómodo, mejor, etcétera, etcétera, pero sin tener ningún tipo de constatación objetiva que nos permita afirmarnos a una realidad tangible, pues se nos olvida algo que sin embargo sí que es muy importante y que para mí es absolutamente grandioso, y es que los otros viven en nuestra memoria. A mí me parece maravilloso ser conscientes de que no solamente la memoria es ese proceso de conciencia elástico, gomoso, por el que nos vamos desarrollando como personas, no, sino que en ese proceso nuestro, como seres sociales que somos, se incluyen los demás. Y sobre todo, y para mí lo que es lo más maravilloso, es que se quedan los que se han ido, se quedan sus caras, sus recuerdos, su escritura, ¿no? Mientras que escribía estas cosas, yo recordaba hasta qué punto yo me emociono cada vez que busco en mi carpeta de recetas, recetas escritas por mi madre. Y yo las recuerdo, es decir, no puedo evitar, recuerda su mirada, sus ojos azules, profundos, que desgraciadamente no hemos heredado ninguna de las hijas, mala suerte. Pero en fin, ella tenía unos ojos azules fantásticos, además enormemente penetrantes, y era extraordinariamente difícil mentirla. Que eso no fue ninguna tontería y yo creo que nos enseñó también a ser muy veraces a las tres hermanas, ¿no? Pues esa posibilidad, cuando ves su letra picuda explicando, pues eso, la paella, la empanada gallega, también tengo la ves a ella. Es la maravilla de que nuestra memoria permite los recuerdos de los otros y que los otros vivan en nosotros y continúen viviendo, ¿no? Claro, así las cosas, pues... Digo esto porque más adelante vamos a tener que volver cómo los otros, a través de nuestra memoria, pueden llegar a formar parte de todos esos sedimentos necesarios para poder construir las alternativas, los cauces de la justicia. De momento estamos en algo que yo creo que es la secuencia siguiente, y es que la memoria individual nuestra, cuando se hace, se repite, cuando se socializa, acaba convirtiendo en la historia, ¿no? Y es curioso, y ahí ya entronco con lo que sucede con la justicia. Y es que, aunque parezca mentira, luego vamos a seguir hablando de esto, la justicia, entendida en cuanto a ese proceso por el que para resolver las convivencias se establecen reglas y después se buscan las maneras de cumplirlas, se sanciona o se prima a quien las cumplen, están muy de espaldas a los procesos de la historia. Es decir, yo tengo la sensación de hasta qué punto eso que llamamos la memoria social y que podríamos definir como historia está enormemente arrinconado, yo diría que desconexo, de la realidad que vivimos. Hoy día el discurso político, el discurso de todos los días, es un discurso sin historia. Es decir, hablamos de cosas muy trascendentes que llenan periódicos y entrevistas,
Y nunca nadie habla de lo que pasó hace poco, lo que pasó hace 15 años, 20, 30, etc. Me parece una cosa extraordinariamente preocupante y una pobreza grandísima de nuestro discurso que hayamos arrinconado a la historia y que la hayamos dejado para los historiadores, la hayamos dejado para las cátedras, la hayamos dejado para los textos y nada más, pero no está en nuestra vida, ¿no? Y desde luego no está en el mundo de las leyes. Se hacen leyes nuevas y nadie se acuerda de por qué se hicieron las anteriores. Nadie evalúa una ley. Yo, la verdad, me quedo sorprendida cuando al presidente de gobierno le oí el otro día en uno de los debates que hizo, de los pocos debates que hace en el Parlamento, en un debate que dijo, no, la ley de la reforma laboral, pues lo que tengo que decir es que hubiera sido peor si no la hubiéramos hecho. Dios mío, ¿cómo se puede decir esto? ¿No? Si se hace una ley, tendrá que haber dado un resultado, habrá producido... Y ese resultado siempre lo tendremos que hacer en relación con la ley que ha habido anterior. ¿Qué pasaba con la anterior? ¿Qué pasa con ahora? Es necesario estar constantemente moviendo la historia, la tenemos ahí. Además hay que saber que si una ley llegó en su día a un parlamento, llegó por algo. ¿Y cómo llegó? ¿Por qué? ¿Qué fuerzas la hicieron que se moviera? ¿Qué fue lo que la impulsó? Tanto me preocupa esto, que una de las cosas que intento hacer ahora, en la época de mi jubilación, que entre paréntesis os diré que ahí también hay muchos tópicos, porque cuando me encuentro algún compañero o alguien que sabe que me he jubilado, yo me jubilé de la magistratura hace 2 años, y sabe las cosas que hago y me dice, ah, claro, todo esto lo debes hacer para entretenerte. Yo me sorprende muchísimo, es decir, eso es un topicazo como una casa, ¿no? Yo nunca me he aburrido, es decir, que yo no hago esto, no, yo lo hago porque os aseguro que estoy convencida que la jubilación puede ser una de las épocas más gratificantes y más enriquecedoras para seguir trabajando, porque tienes una mochila enorme de experiencias, de reflexiones, de habilidades y a su vez no tienes esa pesadez de los jefes, las obligaciones estrictas, es decir, una cosa estupenda. Pero bueno, la gente piensa que es que como uno se aburre si no trabaja, pues hace un tópico, simplemente lo digo de pasada. Bueno, pues una de las cosas a las que me dedico ahora es intentar divulgar la justicia, y no sé si alguno me habréis oído, pero me han dejado un huequito en Radio Nacional y los miércoles, pues en ese huequito pues intento divulgar. Y para divulgar pues estoy poniendo en marcha un juego de mesa que pronto podrá salir y que es un juego sobre la justicia que se llama Pleitos y que tiene una parte que es como de un trivial, ¿no? Y entonces pues hago preguntas, ¿no? Y siempre pongo A, B y C. Bueno, y entonces pues me gusta poner preguntas para que hagan pensar, ¿no? Para hacer un poco de filosofía de la justicia. Entonces una de las preguntas que hice no hace mucho era si era cierto que una regla que existía en el Código Civil decía que cuando los jueces nos enfrentamos a saber si a un empleado doméstico le han pagado o no su sueldo, pues había siempre que creer al amo de casa, ¿no? Y en concreto decía, vamos a ver, decir si es cierto, si el Código Civil dice que respecto al salario del criado siempre se creerá al amo. Bueno, cuando la gente oyó esa pregunta, pues empezaron a llegar respuestas y unas son estupendas, decía, no es posible que diga eso el Código Civil, y en fin, pues, bueno, pues la verdad es que sí que lo dice en el artículo 1584 del Código Civil vigente, dice una aberración que te pone los pelos de punta, ¿no? Dice exactamente, respecto al salario siempre será creído el amo. Así lo dice. Afortunadamente no está en vigor porque tenemos una constitución que exige un principio de igualdad y porque después de muchísimo tiempo, porque realmente hasta el 86 no hubo la primera ley de servicio doméstico. Ahora ha habido una muy reciente que supongo que lo sabéis, que es el 2012, ¿no? Pero hasta esa fecha no la hubo, ¿no? Y sí, estas eran las disposiciones. Y además os digo que en estas dos leyes de servicio doméstico, la del 86 y la de actual, no hay ninguna norma que contradiga esta verdaderamente aberración del Código Civil. Pero bueno, es lo de menos porque afortunadamente tenemos una Constitución que establece un principio de igualdad y el principio de igualdad comprenderéis que saltaría por los aires si esto pudiera ser ni mínimamente considerable. Pero, ¿cómo es posible que los legisladores permitan que siga habiendo esto entre nuestros textos? De verdad que vivimos un proceso de legislación ahistórico en el que resulta además imposible saber hasta cuántas normas hay y ya no digamos por qué fueron lo que se dictaron. En ese sentido os digo que precisamente ahora a mí me parece muy importante recordar cuando estamos sufriendo de la manera que lo estamos haciendo,
ese proceso de empobrecimiento, ese proceso de privación de derechos al que antes se refería Ana y que se centra, entre otras muchas cosas, en el terrible drama de los lanzamientos, es decir, de las personas que porque no pueden pagar sus cuotas hipotecarias se ven en la calle o de las personas que porque no pueden pagar sus recibos de arrendamiento pues se ven desahuciadas, ¿no? A mí me parece que en este drama pues no estaría de más recordar que precisamente a lo largo del siglo XX, los primeros años del siglo XX, muchas de las cosas que ahora nos llaman la atención se hicieron. Vamos a ver, a lo largo del siglo XX hay las huelgas de inquilinos. Es algo que la gente desconoce mucho, porque, bueno, ¿y cómo es posible? ¿Cómo podían hacer? Bueno, pues se ponían de acuerdo y dejaban de pagar los arriendos, es decir, pero en unas zonas importantísimas. Las huelgas de inquilinos, pues las hubo en Madrid, en Bilbao, en Sevilla, en Tenerife, en Barcelona, y aquello llegó a haber sindicatos de inquilinos para protestar. ¿Y todo eso por qué se hacía? Pues se hacía porque había una situación miserable, porque la gente estaba viviendo en unos cuartuchos. Hay una tesis que os la recomiendo, buenísima, de Carlos David Aguiar, en la que habla de cómo fue la huelga de inquilinos de Tenerife. Esta fue en el 1933, y yo he podido además encontrar la portada del ABC de ese año, de ese día, en el que sale, pues, en primera, ¿no?, pues la portada, lo que fue aquella huelga de inquilinos, ¿no? Y la situación era tremenda porque por una habitación pequeñísima, de 12 metros no más, pues tenían que pagar de 75 a 20 pesetas cuando el salario mensual era de 120, ¿no? Era una situación... Bueno, pues la verdad es que todo ese movimiento generó varias legislaciones. La legislación de las casas baratas, la modificación de todas las leyes de arrendamientos, la primera del 22, luego siguientes que salieron del Código Civil. Antes todo esto estaba en el Código Civil al que me he referido antes y que lo hizo, pues, Alonso Martínez, que la gente se cree que no es nada más que una plaza en Madrid, pero que fue el que el ministro de Justicia en el gobierno de la reina María Cristina cuando estaba de regente, ¿no? Y seguimos con esa ley, pero recalco lo importante que ha sido el ver cómo se formaron esas leyes, cómo arrancaron, ¿no? Os digo porque además me gusta citar que además de esta tesis yo me he leído también los trabajos de una catedrática del País Vasco que se llama Mercedes Cortina, que merece la pena porque habla con detalle de cómo no solamente consiguieron generalizarse esos grandes colectivos de ciudadanos que dejaron de pagar los alquileres, sino que suspendieron los lanzamientos, eso mismo que estamos viendo ahora, y algo de esto que parece que levanta tantas ampollas como los scratches y todas estas cosas, pues pasó, y con eso que se consiguió, pues se dio un paso al desarrollo y se dio un paso para conseguir lo que ya hoy día sí, gracias a la Declaración de Derechos Humanos, aparece definido como tal, que es el derecho a la vivienda. El derecho a la vivienda es un derecho humano y, por tanto, pues hemos ido avanzando muchísimo. Yo creo que anima mucho ver cómo seguimos avanzando en ese terreno. Bueno, pero aparte de esa desvinculación entre la historia y el proceso de la legislación, eso que yo llamo la historia desconexa y arrinconada, está también que falta una historia de lo cotidiano. Estamos muy acostumbrados a las historias de los acontecimientos objetivos, y nos falta, y muchísimo, la historia de lo cotidiano. Se me ha olvidado deciros, y quiero recalcarlo, que si se sabe tan poco de las huelgas de inquilinos es porque no las lideraban realmente los sindicatos. Este sindicato de inquilinos no era un sindicato de la UGT. Fundamentalmente parece ser, por lo que he podido yo leer, lo lideraban las mujeres, era un trabajo de mujeres esencialmente, quizá por eso se ha quedado más arrinconado de la historia. Pero en fin, si eso es así, a lo mejor tiene que ver con esto que os digo, la historia de los acontecimientos está más presente, a pesar de que yo la sitúo en las cátedras y no en la vida, y sobre todo no en la vida pública, pero la historia cotidiana es que casi no existe. Ya sé que poco a poco se van abriendo textos. Hace poco he visto uno que me ha gustado muchísimo de un historiador que se llama Manuel Peña y que da unos datos, además, que son absolutamente necesarios, porque, mirad, a mí me desesperan estos debates legislativos, que se diga tanto que si la inseguridad, que las leyes, que cada vez... Bueno, pero no somos conscientes, por ejemplo, de cómo
El avance social también ha producido una enorme disminución del número de homicidios. Cuando uno estudia las estadísticas de mediados del 19 ahora, pues se ve que hay una diferencia enorme y que vamos mejorando, que hemos mejorado muchísimo también en eso, a pesar de que la gente siga pensando que los castigos son pequeños, etc. Hay un libro que no puedo dejar de recomendaros, que yo adoro y que recomiendo a todo el mundo, que se encuentra de segunda mano, y eso porque está ya descatalogado, es un libro antiguo. Es un libro de un médico que se llamaba, quizá os suene, en Madrid hay una calle muy importante. Yo normalmente me gusta mucho, si puedo, mirar quién es el que tiene una calle, porque uno encuentra muchas cosas y te da muchas pautas, ¿no? Este es Federico Rubio y Galí y tiene una calle endemoniada con una cuesta del diablo. Yo, que me gusta ir en bici, por ahí jamás, porque es una cuesta así. Pero bueno, la verdad es que Federico Rubio, que fue el mejor cirujano de España en aquellos años, pues cuando tiene ya pues 60 y tantos y tal, escribe un libro y explica por qué él es como es y cómo, digamos, su estructura sentimental se ha hecho por toda una serie de elementos. Él llama mis maestros y otros educadores, y viene a decir que entre todos le hicieron de una determinada manera, y es precioso, precioso lo que dice de sus maestros, precioso lo que dice de sus vivencias. Y una de las cosas que dice es que en aquellos años, este hombre es de la época de Fernando VII, tiene su vida, está en ese contexto, además fue exilado por aquellos periodos del absolutismo y tal y cual, y luego le vino bien porque estuvo mucho tiempo en Inglaterra y allí aprendió muy bien la cirugía y fue un cirujano extraordinario, ¿no? Pero él insiste muchísimo en eso, ¿no? En el tema de que le hicieron entre todos, y él dice, ¿cómo me afectó a mí el primer homicidio que yo vi en la calle? ¿Cómo me afectó a mí el que la primera vez que vi matar a un hombre en la calle? No sé, eso es indicativo de cómo las cosas han cambiado, de cómo han evolucionado. Afortunadamente ahora la mayor parte de niños no ven matar a un hombre en la calle, ¿no? Es decir, que esos son como retazos de esa historia cotidiana que está por hacer, esa historia de lo interior, ¿no? Hay una historiadora que no puedo por menos de recomendarosla también, porque me parece interesantísima, que se llama Lynn Hunt, es una americana, y tiene un libro para mí delicioso que se llama La invención de los derechos humanos. Ella dice que los derechos humanos fueron una grandísima invención y analiza cómo todo aquello se ha producido y entra de lleno y de fondo en precisamente el mundo cotidiano, ¿no? Y fijaros lo que dice. Dice: torrentes de emoción, leer novelas e imaginar la igualdad. Ese es uno de sus capítulos. Ella mantiene la teoría de que si los derechos humanos llegaron a eclosionar como tal, vinieron precedidos de un desarrollo cada vez mayor de la sensibilidad. Y entonces hace un análisis de cómo fue mejorando los procesos de sensibilidad social. Y entonces dice que las novelas fueron determinantes para preparar el desarrollo de todo lo que hoy día ya sabemos que es la legislación de derechos humanos, ¿no? Y ella habla de Julia o la nueva Eloísa de Rousseau o las novelas de Pamela y Clarissa de Richardson. Y dicen que estas novelas, que por primera vez permitían ver el interior de sus personajes, hasta ese momento las novelas, en su criterio, yo lo comparto, pero aquí estoy segura que hay historiadores que yo no lo soy, yo solamente soy una aficionada, pero ella insiste en que hasta ese momento la literatura era mucho más una literatura objetiva y no era una literatura de sentimientos, y que empieza a ser la literatura de sentimientos en torno a las grandes novelas y al momento pues, en el que efectivamente pues, Rousseau hace esta novela y después sigue en adelante y habla muchísimo de la conmoción que crea, ¿no? Bueno, pues la verdad es que ese mundo, que es el de la historia, digamos, pequeña, no el de la historia de los grandes acontecimientos, pues tiene una trascendencia extraordinaria, ¿no? Yo creo que muchas veces es imprescindible, para que nosotros podamos verdaderamente conocer cómo se ha producido la historia y qué es lo que ha pasado con ella, ¿no?
En líneas generales, a mí me resulta muy interesante ver, por ejemplo, qué sucede en las licenciaturas de Derecho con los temas de la historia, ¿no? ¿Cómo es posible que no haya interesado lo suficiente en el mundo del derecho hacer un análisis de la historia de las leyes, ¿no? Es muy pobre. Cuando uno analiza cuáles son los programas de historia del derecho, pues prácticamente hay como tres temas de derecho romano y después un poquito de algo pues en relación a la época de los reyes absolutos, y de ahí ya pasamos pues a un repaso así muy rápido de lo que pueden ser las legislaciones liberales, y ya está, ¿no? Es decir, hay como una falta de profundidad de la historia del derecho para analizar todo ese caudal tan importante y tan interesante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que hace que de alguna manera resulte tan importante el tener que buscar algunos otros tipos de estructuras de memoria que puedan permitir hacer algún otro tipo de historia, ¿no? Y en ese sentido yo os quiero hablar de algo que a mí me parece muy importante y que para mí ha tenido una grandísima trascendencia, y es intentar hacer una historia diferente, una historia de vivencias, una historia de sufrimiento. Y que he tenido la ocasión de hacerlo ya una vez que me había jubilado como magistrada, porque me ofreció el Gobierno Vasco el participar en algo que ha sido, al final salió, que es un decreto que se ha hecho en el Gobierno Vasco sobre el reconocimiento y la reparación de las víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidos por la violencia política, ¿no? Yo creo que eso ha sido un elemento muy importante para poder analizar qué es lo que pasa, es decir, cómo puede suceder el que en un momento determinado pues se haya producido unas vulneraciones tan grandes de los derechos humanos, y buscar la manera de saber qué ha pasado, cómo se ha producido, qué ha sido, etcétera, etcétera, ¿no? Eso ha valido además para que de alguna manera podamos ver efectivamente qué es el discurrir de este proceso en concreto, ¿no? La justicia, en líneas generales, está estudiada desde la historia, desde fuera. Y yo creo que falta mucho una historia de los procesos, una historia de los procesos judiciales que permita verdaderamente poder conocer realmente cómo se han producido todo ese tipo de historias, ¿no? Hay algo muy interesante, y es que dentro de los procesos históricos que se conocen, pues no están articulados en fase de que puedan ser estudiados como un buen proceso de memoria. Sin embargo, yo creo que hay algunos que son interesantes, y entre ellos pues me gustaría citar uno que se llama una contienda judicial entre dos mujeres, y que a su vez se titula Proceso y sentimientos, en el 1773-1775, y lo ha escrito María José Gandásegui, que es una secretaria judicial, pero que a su vez es también una historiadora, y que ha hecho en los cuadernos de historia moderna, presenta este trabajo, ¿no? Yo creo que este es un trabajo muy interesante, porque ella lo que analiza el pleito, y entonces busca en el análisis del pleito cómo de alguna manera se deforman los propios planteamientos de cada uno de los interesados, ¿no? Eso me lleva a mí a plantear que cuando nosotros analizamos los pleitos, analizamos las historias, los debates que se han producido entre unos y otros ciudadanos en el marco del desarrollo de la historia, pues nos permite ver que en la mayor parte de los casos ha habido de entrada un diálogo absolutamente ritual, un diálogo falso y una constatación históricamente discutible, ¿no? En ese sentido es lo que ha hecho que de alguna manera resulte como muy difícil a veces poder analizar todos los procesos de la historia, ¿no? Porque están muy apartados y están muy fuera de la realidad en la que nosotros llevamos a cabo, ¿no? De todas maneras, hay algunos temas que yo creo que son muy interesantes, y que yo creo que tienen que ver mucho con la necesidad de establecer otras maneras distintas de analizar los pleitos, de analizar los litigios, ¿no?
En líneas generales, yo creo que hay que plantear que lo que nosotros vemos que se produce en torno de la justicia es fundamentalmente un diálogo ritual, es un diálogo falso, y en muchísimas situaciones pues no está lo suficientemente operativo para poder realmente conocer qué es lo que ha sucedido, ¿no? Hay algunos aspectos que yo creo que son muy importantes y que tienen que ver con lo que nosotros llamamos los expurgos de la justicia y cómo funciona el procedimiento para hacer posible que la historia se mantenga, ¿no? Realmente, la manera en la que se lleva a cabo todo el proceso de la historia, pues obligaría necesariamente a que hubiera una documentación perfecta de todo lo que ha sucedido. Sin embargo, pues esto no es así y constantemente pues constatamos que desaparecen las fuentes de la historia. En este trabajo que yo he tenido realizado últimamente en el País Vasco en relación con este decreto del reconocimiento y reparación de las víctimas de las vulneraciones de los derechos humanos, pues a veces no podía comprender verdaderamente que se haya llevado a cabo una destrucción de tantísimos documentos por una serie de procedimientos que arrancan en principio de lo que se llama la Ley de los Expurgos del 2003, pues están desapareciendo documentos que conforman la historia judicial de la manera más alarmante, ¿no? Y es terrible, pero así es. Yo tengo que deciros que cuando empecé a trabajar en el Gobierno Vasco para poder realizar, preparar este reconocimiento y reparación de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos producidos por la violencia política, pues empecé a ver que habían desaparecido sumarios, habían desaparecido diligencias, había desaparecido una cantidad enorme de documentación, pues porque se había destruido y porque realmente pues una nueva ley, que es la Ley de los Expurgos del 2003, está haciendo que verdaderamente desaparezcan muchísimo documentación histórica y tiene pues una trascendencia tremenda, ¿no? Yo, por ejemplo, pues ¿qué os voy a decir? Pues trabajando en principio en el desarrollo de este decreto al análisis de las vulneraciones de los derechos humanos producidos por la violencia política en el marco del Gobierno Vasco, pues me ocurrió que hablando con personas que me decían que habían tenido un procedimiento y que había sido un caso concreto, que hay un caso muy interesante de torturas en el que yo creo que es casi la primera sentencia de torturas por la que se condena a unos policías por haber torturado a un muchacho joven, estamos hablando de los años 70 y tantos o 80, ¿no? Pues resulta que ese procedimiento no está. Uno va a buscarlo y ha desaparecido. ¿Y cómo es que ha desaparecido? Bueno, pues porque ha habido una serie de normas que han permitido pues la destrucción de una barbaridad, un número enorme de procedimientos judiciales que ha desaparecido y que sigue desapareciendo en base a esta ley que se llama la Ley de los Expurgos de la Ley del 2003, ¿no? Claro, yo creo que esto es un tema pues extraordinariamente lamentable, ¿no? Porque estamos perdiendo la historia, está desapareciendo muchísimos de estos textos que sin embargo pues eran importantes y tenían una trascendencia enorme, ¿no? En base a eso, pues ¿qué sucede? Pues que de alguna manera nos encontramos que, junto con esta situación en la que ya vemos que la desaparición de tantísimos archivos pues está incidiendo en que nos estamos en cierta medida mutilando la posibilidad de continuar con nuestra historia, pues a su vez pues tenemos que también tener que hacer una gran alternativa de oposición y contrarrestar o por lo menos debatir todo lo que hoy día se llama el derecho al olvido, ¿no? Es curioso, en este momento se está hablando muchísimo de que es imprescindible el desarrollar el derecho al olvido como una alternativa contraria a mantener la necesidad de lo que ha sucedido y de la historia y de todo lo relativo a toda esta materia de justicia y sus procedimientos, etcétera, ¿no? Y bueno, está debatiéndose en este momento en el Tribunal de Luxemburgo sobre si existe o no existe el derecho al olvido, ¿no?
se basa fundamentalmente en la ley de protección de datos y la alternativa que es que las personas entienden que no es posible hoy día que se sigan manteniendo en Internet pues determinadas referencias que le pueden resultar incómodas o que... Bien, en ese contexto, pues yo creo que es curioso el desenfoque que desde mi punto de vista está llevando a cabo todo lo relativo a esto, lo que se está llamando en este momento el derecho al olvido y que se está discutiendo precisamente en Luxemburgo, ¿no? Porque yo creo que el derecho al olvido no es tanto un derecho al olvido como el tal el que se pretende, no, sino lo que se pretende fundamentalmente es olvidar lo que a una persona o que se borre de Internet, que se borre de cualquier tipo de soporte en el que puede estar, cualquier cosa que pueda resultar negativo, cualquier cosa que pueda ser contraproducente para una determinada persona, ¿no? Pero bueno, yo creo que esto es ahistórico y, en fin, nadie quiere, por ejemplo, que se borre pues, algo bueno cuando alguien le han dado un premio, cuando le han dado una mención. Nadie quiere que eso se borre, al contrario, quiere que se recuerde y que se insista en el recuerdo. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se trata con este derecho al olvido? Que no aparezcan los elementos negativos en relación con una determinada persona. No sé, a mí me parece que esto puede ser, yo diría casi, la última un estoque muy grave para el mantenimiento de la necesaria memoria, ¿no? Y ahora mismo nosotros estamos con las bases de datos que trabajamos en los juzgados y tribunales, están desapareciendo todos los nombres por toda una serie de discusiones. En las sentencias los nombres no aparecen ya como tales. Y a mí personalmente me parece que con esto nos estamos cargando en cierta medida la historia del mañana, ¿no? Pero, en fin, puede ser definitivo el que además se reconozca este derecho al olvido y que se impida que haya ningún tipo de elementos que puedan resultar negativos en las bases de datos, ¿no? Yo creo que el camino correcto es que aparezca todo, lo negativo y lo positivo, y que cuando haya habido un dato positivo que anule al dato negativo, pues que lo anule, que se diga, que quede claro, pero que no nos carguemos, que no hagamos difícil lo que ya es tan de por sí complejo, que es la consolidación de la nueva historia hoy día, cuando tenemos tantas posibilidades a nuestra mano, cuando tenemos la constatación audiovisual, y que esta constatación audiovisual que ya tenemos, puesto que casi todos los juicios ahora ya se graban, pues me parece como que se desconoce, que no se sabe y que si esto no queda muy presente, pues un día quizá alguien decida que todo esto se rompa, que todo esto se deshaga y desaparezca también una parte, yo creo, muy importante de la historia, ¿no? Os decía que el decreto de 12 de junio del 2012 del Gobierno Vasco, yo creo que ha puesto en marcha un procedimiento que yo creo que es extraordinario de reconocimiento y reparación de las víctimas de las vulneraciones de derechos humanos producidas por el seno de la violencia política. Y quería explicaros algo de esto porque me parece que es importante el sistema que se ha desarrollado a partir de este decreto. Fundamentalmente se trata de que se sepa cuáles han sido verdaderamente pues, todos aquellos actos que han significado vulneraciones gravísimas de derechos humanos, ¿no? Esto, de entrada, pues, puedo deciros que se han hecho unas primeras bases de datos en el marco del País Vasco pues puede haber en torno a unas 80 o 90 personas que ya han acudido a este procedimiento y han pedido exponer las vulneraciones de derechos que tuvieron, digamos, en la medida en la que entienden pues, que no han tenido ninguna posibilidad hasta ahora de que sus casos hayan sido debidamente esclarecidos, ¿no? Este planteamiento pues ha hecho el que hayamos reflexionado en primer lugar cuál era la mejor manera, cuál era el vehículo que podíamos encontrar para que estas vulneraciones de derechos humanos históricas, puesto que el primer decreto que se ha dictado va desde el año 1960 hasta el año 1978, pudieran tener el esclarecimiento necesario, cómo llevar a cabo todo este proceso de memoria, ¿no? Una de las cosas que se discutió cuando a mí me correspondió hacer los primeros borradores de esta ley era cuál era el procedimiento, cómo íbamos a poder conocer que esto se había producido. Y yo insistí muchísimo en que era imprescindible el que hubiera
el que hubiera un proceso absolutamente verbal, el que hubiera una manifestación, una exposición verbal de las personas que hubieran considerado que eran víctimas de haber tenido pues estas vulneraciones de derechos humanos, y que había que hacerlo siempre y en todo caso como un proceso de memoria, como un proceso de clarísimo, oral, que no podía hacerse más que de esta manera. Bueno, luego la verdad es que este decreto pasó por una y otra mano y al final pues esto quedó un poquito atenuado y se dijo que podría hacerse, pero no se dijo que era imprescindible que en este decreto fuera imprescindible el que hubiera una charla, una conversación, un auténtico intercambio entre las personas que se consideraran víctimas y la comisión evaluadora, en la que en este momento formo parte, ¿no? Bueno, pues afortunadamente, aunque la ley intentó restringir este derecho, en la práctica, cuando el decreto está ya funcionando, somos una comisión de evaluación, que somos 6 personas, y desde un primer momento las 6 personas decidimos que era imprescindible para que pudiera producirse el contenido de lo que se quería conseguir en este decreto, es que efectivamente la entrevista fuera imprescindible y que la persona afectada pudiera venir y contarnos todo lo que considerara necesario, ¿no? Y os aseguro que ha sido un procedimiento extraordinario, el que todos hemos podido constatar hasta qué punto pues es un camino de reparación muy bueno y el adecuado, ¿no? Es decir, se hace una entrevista y en esa entrevista pues sale a relucir lo que la persona quiere, cuenta, habla y después se van precisando, se ve cómo se pueden pedir pruebas, en fin, todo lo que sea necesario para establecer un discurso que valga para saber qué es lo que ha sucedido y para plantear un poco, en virtud de lo que son pues las normas generales que va diciendo Naciones Unidas para el esclarecimiento de estos hechos, pues el derecho a la verdad, el que pueda haber una constatación de que pueda haber, las personas pueden decir efectivamente qué es lo que ha sucedido, ¿no? Bueno, no, yo os puedo decir que este proceso pues me parece que ha venido a significar hasta qué punto pues efectivamente la memoria de los otros es como un sedimento en los meandros de la justicia, ¿no? Esa es la experiencia nuestra de la comisión, ¿no? Hay veces que cuando viene una persona y nos empieza a contar su historia personal, cómo se ha producido, pues de alguna manera empieza a abrirse caminos que seguramente sin ese discurso largo, sin ese proceso de escucha a la persona que está contando su historia, pues no hubieran sido posible, ¿no? A veces pues eso nos ha valido para ver cómo pudo haber durante ese periodo determinados crímenes por parte de la policía y las autoridades de aquella época de la dictadura y cómo era una manera de funcionar, porque han ido saliendo muchas cosas en el discurso que se desarrolla de este debate, ¿no? Ahí yo creo que es muy claro el que nosotros tenemos que insistir en estos procesos de memoria. Y ahí, pues no sé, yo quisiera acabar diciendo que la importancia tan enorme que tiene para que nosotros podamos completar, como os decía antes, ese proceso inicial de memoria, el que valga, se vayan incorporando ahora, gracias a los desarrollos de los conocimientos técnicos, tantas memorias que han venido a contar su propia visión en muchas ocasiones del sufrimiento de la justicia, etcétera, etcétera. Y quiero concluir, no sé si lo conocéis, pero me parece que hay un libro extraordinario que es un recuerdo, además, que quedó inconcluso, de Manolo López, que es una persona que era un abogado de Madrid, pero él se consideraba muy gallego porque toda su familia era de aquí, ¿no? Entonces es un libro extraordinario que se llama Mañana a las 11 en la Plaza de la Cebada, ¿no? Y es todo un discurso de todo su proceso, es el proceso suyo de memoria. Yo creo que es la manera de enriquecer ese acervo tan necesario de la memoria en relación con la memoria y la justicia. Nada más, muchas gracias. Queda abierto turno de debate. Perdón.
Bueno, boas noites, moitísimas gracias pola súa intervención. Quería, bueno, moitas preguntas se me ocurriron escoitándoa. Unha cuestión. Fala da lei de expurgo e falaba que cando había que facer unha historia das leis, había que buscar cales son as causas que propiciaron os impulsos que hai detrás da formación dunha lei. Esa lei de expurgos que está, vamos a decirlo así, valeirando de contido pues, unha historia da xustiza, que pulsión den detrás, que interés, que é o que hai detrás dese fenómeno, non? De destrucción da memoria a través da destrucción dos arquivos de determinados xuizos. E que xuizos son os que se están eliminando e con que criterios se eliminan uns ou se deixan outros. Bueno, era esa pregunta. Bueno, yo creo que a veces queremos encontrar racionalidad en los procesos legislativos y la racionalidad no existe. Es decir, creo que muchísimas veces los procesos legislativos empiezan por las circunstancias más sorprendentes. Porque alguien está interesado y habla con alguien y pone en marcha, porque en un momento determinado hay un procedimiento legislativo que ya estaba en marcha y otro lo continúa. Desgraciadamente, el mundo de la legislación es tan irracional y está tan de espaldas a la ciudadanía que podemos decir que es una especie de poder autónomo y, digamos, de estructura absurda, es decir, porque no tiene ninguna explicación. Si lo rastreas puedes ver que hay alguien interesado, que le ha dicho a alguien, pero no es un planteamiento general, es absolutamente absurdo. Vivimos una sociedad en la que no sabemos cuántas leyes hay, ni las que se contradicen unas a otras. En fin, yo os he puesto algunos textos, os he puesto el ejemplo de algunas cosas que están ahí. Esto está derogado, nadie sabe. Es decir, es una auténtica selva incomprensible el mundo de la legislación. Es decir, que habría que empezar a replantear desde cero, ¿no? Yo muchas veces he dicho que hay que tener un número clausus de leyes. No puede haber más leyes que las que uno pueda recordar. No es posible. Que ahora mismo nadie sabe cuántas leyes hay, ni idea. ¿Cuántas leyes están en vigor? Ni idea. Es decir, es un bosque absurdo, absolutamente absurdo, ¿no? Que no da más que confusión. Entonces, claro, en ese bosque, con esas condiciones, las personas que intervienen y toman decisiones, pues pueden seguir adelante. Yo me preguntas eso y yo te digo, no sé por qué se ha hecho, no tengo ni idea, porque los fenómenos son claros. Aquí. Bueno, muchas gracias, es un lujo haberte escuchado. Y bueno, yo también soy una jubilada y también tengo ese problema de que no me aburro con la jubilación. Por contar algo así muy personal, mis hijos dicen, cuando mamá estaba en el instituto, sabíamos hasta dónde estaba. Ahora nunca se sabe dónde está. Bueno, me gustaría... claro, me gustó todo tanto que es un problema. No sé cómo voy a hacer para condensar las preguntas que quiero hacerte. Mira, en principio, desde el punto de vista de una magistrada tan importante como tú, ¿cómo ves la falta de confianza de la ciudadanía en la justicia? Toma nota y me lo respondes después, porque si no, tengo que retomar, ¿eh? Vamos a ver. Me gustaría que me hicieses un mínimo comentario sobre qué es esto de que tengamos una... Bueno, ahora voy a ser un poquito personal y traer el asco a mi sardina, pero aquí en Pontevedra tenemos un problema muy grave con una celulosa muy contaminante, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, había una ley de costas que protegía el terreno público hidráulico y, por lo tanto, llegado un momento determinado, aquí se tenía que terminar la concesión y punto. Pero resulta que no sé a quién se le ocurre que esa ley de costas se puede cambiar. Y ahora resulta que ya no es esencialmente necesario que se acabe el contrato en el 2018, sino que se le puede permitir estar 75 años más. Anota y me contestas después porque quiero preguntarte otra cosa más. Por ejemplo, en el caso este de ahora, de no poder acceder a la justicia a la ciudadanía, porque encima se nos ha... Bueno, primero, no estamos muy seguros, yo tengo muchas experiencias, en las cuales los tribunales no contestan nunca, y perdona porque eres magistrada, pero a mí el Supremo no me contestó a lo que estaba preguntando. Me dijo dos
con toda la disculpa hacia sus señorías, dos tonterías y me condenó a costas. Bueno, pero yo pregunto, si verdaderamente ahora se nos sube las costas, vamos, los pagos para la entrada a la justicia, ya no vale que nos contesten bien o mal, simplemente no podremos acceder y tendremos que quedarnos pues esperando a ver cuál es el iluminado que consigue arreglar las cuestiones. Muchas gracias y disculpa que haya sido tan poco organizada en la pregunta, ¿eh? No, nada. Gracias. Oye, no sé, al contrario, muchas gracias a ti. No sé, a mí me parece que es que lo que sucede es que tenemos mucho que arreglar en relación con la justicia y una cosa muy importante es que hay que aprender a dialogar directamente, ¿no? Es decir, lo terrible es que en un mundo tan verbal y tan oral como el que hoy día vivimos, afortunadamente en el que nos podemos hablar y escuchar en la forma que lo podemos hacer, pues la justicia hace sus resoluciones sin realmente dialogar, es decir, que es curioso, es decir, llega, se hace una sentencia y ya está, ahí está, ¿no? ¿Por qué no, por ejemplo, cuando se hace una sentencia al que se pudiera decir, oiga, mire usted, pues me quiere precisar esto, podemos aclarar esto, ¿esto qué quiere decir, no? Un proceso de diálogo, ¿no? No, se sigue viviendo mucho un poder lineal desde arriba. Los tribunales decimos, buah, se acabó, no hay manera de tener una especie de coloquio o comunicación, ¿no? Que sería muchísimo, que sería imprescindible y que sería necesario, ¿no? Entonces, pues no sé, pues me hablas de un problema de una ley, pues es un poco lo mismo, es decir, falta muchísimo esa digamos, normalización, el que se pueda hablar a base de preguntas y respuestas, ¿no? Yo creo que ese es un tema esencial, ¿no? Y no sé, pues igual en lo que te refieres al final, ¿no? Hay que cambiar el modelo, hay que hacer unos modelos muchísimo más sencillos en los que se pueda, los procesos de justicia sean algo sencillo, claro, dinámico, en el que se pueda hacer un coloquio, es decir, no puede ser solamente desde arriba, ha hablado el tribunal y ya está. No, yo creo que hay que ir a simplificar mucho todo esto, ¿no? Pero va a ser difícil y es una transformación muy grande y yo creo que esa transformación muy grande significa que tiene que tener un poder la ciudadanía en sí mismo muchísimo más grande, ¿no? O sea, es un poco volver a recordar, es decir, que donde reside la soberanía, donde reside el poder es en los ciudadanos, los demás pues son vicarios, ¿no? Y quizá hay que volver a recordar en todo eso, ¿no? Que también la justicia reside en la ciudadanía, en la sociedad, en los ciudadanos, que la justicia no son los jueces y los juzgados, sino que es la sociedad que ha elegido un tipo de sistema para dirimir los conflictos entre unos y otros, ¿no? Hay que darle otro enfoque, yo creo. Hola, mire, señora Carmena, esto, yo creo na justicia, pero no na justicia, porque la justicia es un elemento como de clase, ¿entiende? Hay una cosa que sale hizo Marx, que es constatable todos los días, se llaman clases sociales. Entonces, la justicia, el aparato de justicia está claramente dominada por esa ideología de las clases sociales dominantes, ¿no? Entonces, ahí ven el empeño del derecho al esquecimiento, porque las clases sociales dominantes, que son criminales, no quieren que se les recorden todos los crímenes que cometen, entonces, pues, eso quieren no eliminar. Ahí ven las custas para eliminar el acceso a los que no somos clases dominantes. Ahí está toda la cuestión, ¿no? Entonces, eso de que ese ideologema que dice usted, de que el pueblo es el que tenga soberanía, de que la gente es el que le manda, eso es pura retórica, no es real, en absoluto real. Es retórica absolutamente intoxicante para que os de abajo aceptemos esa dominación clasista, ¿vale? Bueno, no debería ser así.
Es decir, que lo que se trata es que hagamos posible que no sea así. Es decir, que es evidente que hoy día hay una manera de hacer justicia que no es la manera que responde realmente a los intereses de los ciudadanos en general. No sé, es una justicia distante. Yo creo que es muy importante. Además, yo creo que es una cosa negativa el que los jueces no puedan hablar directamente con los ciudadanos. Hay un alejamiento y ese alejamiento pues, pues hace que digamos, los elementos del poder siempre están, cuanto más alejado esté de la sociedad, pues, pues hay más poder que se mete por ahí donde no debe, ¿no? Yo creo que los procesos de justicia son algo que no tienen por qué ser algo ni muchísimo menos clasista y que responda a unos determinados intereses privilegiados. Todo lo contrario, se necesita un sistema de resolver los conflictos que haya en una sociedad y para eso pues, pues son los sistemas de justicia. Lo que pasa es que no nos valen los que tenemos y tenemos que modificarlos y tener que ir buscando cada vez más que sean procesos más de cercanía, ¿no? Boa tarde. Quería preguntar, ao seu entender, se a liquidación do xuiz Garzón forma tamén parte desa lei de expurgos. No, bien sabes tú que no, y afortunadamente, claro, no tiene nada que ver. Eso ha sido, yo creo, uno de los escándalos de la historia de nuestra justicia. Yo creo que fue una condena absolutamente injusta, una condena que nunca debió ser, y esperemos que algún tribunal internacional nos pueda tirar las orejas y decir que eso estuvo mal, porque no tiene ningún sentido el que haya sido condenado y apartado de la carrera judicial. Es algo injusto, además anormal, porque en concreto en el caso en el que se le ha condenado, pues yo creo que podría decir que hay otros muchísimos muy similares que nunca se ha condenado a nadie por eso, ¿no? Es decir, que por interpretar de una determinada manera una norma, nunca cabe una condena, y al fin y al cabo pues él pudo interpretar de una determinada manera cómo se debería haber llevado a cabo pues unas grabaciones y toda una serie de cuestiones técnicas, pero eso normalmente no provoca nunca la condena y el apartamiento de la magistratura que ha sufrido. Es decir, que yo he dicho siempre y lo insisto, fue una condena injusta y espero que algún día eso se restablezca y él pueda volver de nuevo a la judicatura. Sí. La memoria que nosotros tenemos, los ciudadanos, la memoria que tenemos de la justicia es que no está hecha para nosotros y que está hecha para unas ciertas clases. Estoy un poco con lo que decía el compañero. Y esto ya viene de muy lejos. Por ejemplo, en el franquismo, pues había una justicia. Pasamos a la democracia. ¿Se depuró realmente las leyes franquistas de ahí adentro? Yo creo que no, que muchas leyes siguen siendo igual. Entonces, nos demuestra un poco al servicio de quién está un poco eso. Estoy hablando de lo que es el aparato de la justicia, no estoy hablando de jueces concretos, que sí que los hay buenos y que buscan resquicio a veces por ahí, ¿no? Como puede ser el juez Garzón, entre otros, ¿no? Y yo creo que... Y otra de las preguntas que quería decir, bueno, la justicia aquí en España, todo el mundo tiene la conciencia, los periódicos hablan de ello, todo el mundo habla de ello, hasta Rey últimamente hablaba de ello. La justicia es independiente y es igual para todos. Pues esto es una mentira total. O sea, la justicia ni es independiente ni es igual para todos. Lo escuché el otro día en un juez por la radio que lo decía, no, olvídese, no es igual para todos. Si usted tiene dinero, será mejor para usted que si no tiene dinero. Y eso lo decía categórico, ¿no? En la mayoría de los casos. Independiente no es porque el Consejo del Poder Judicial y no sé cuántos órganos lo nombran los partidos políticos, ¿no? Me parece. O sea, el Tribunal Constitucional, etcétera, no nombran los partidos políticos. O sea, ¿cómo puede ser independiente? ¿Cómo nos puede hablar de independencia si ellos ya lo nombran ellos? Y una cosa que está relacionada con la memoria, que parece que la perdemos, hablamos de derechos humanos, pero los derechos humanos no se cumplen. O sea, yo una pregunta de esta. ¿Cómo un juez firma un desahucio, pone una persona en la calle... Un desahucio. Pone una persona en la calle sabiendo que España firma la Declaración de los Derechos Humanos que exige una vivienda digna para todo el mundo, donde se cumplen los derechos humanos aquí? ¿No tendría el juez que velar por el cumplimiento de esos derechos humanos y decir, si ahí este señor se va a una vivienda digna, yo firmo el desahucio? Pero si este señor no va a una vivienda digna, yo no firmo desahucio. Porque tengo que atenerme
a la ley superior, digo yo, que yo pienso así, pero a lo mejor no lo es, a la ley superior que hemos firmado allí en la ONU, que hay un papel allí firmado. Entonces, es una cosa que no nos explicamos, ¿no? O sea, el olvido, ese, no, o nos olvidamos. A mí me parece muy bien, hay cantidad de programas en la televisión, basuras, absolutamente de basura todo. Si realmente estamos interesados en que los derechos se cumplan, ¿cómo es que no ponemos en la televisión programas como el tuyo, a lo mejor, ¿no?, que informan a sus ciudadanos sobre todos los derechos, no solamente sobre la justicia, sino los derechos a la vivienda aquí, es decir, la calidad de la vivienda, todo esto, o sea, pero permanentemente informando como debates, ¿no?, sobre eso, con gente técnica, y que la ciudadanía vaya aprendiendo sobre esto. Mientras esto no se haga, todo lo demás, si tenemos una ignorancia permanente porque nos borran la memoria, de las leyes y eso, no podremos efectivamente actuar. Es imposible que lleguemos ahí, ¿no? Otra de las cosas que se aplica mal, por ejemplo, es esto de la violencia que estabas explicando, ¿no? Bueno, la violencia, por ejemplo, si unos manifestantes van por ahí, ¿no?, y se les ocurre quemar algo, yo qué sé, ¿no?, bidón, lo que sea, los chavales queman, bueno, eso, pues los cogen, castigo, patapín, patapán, y no hay más tutía. Si vamos pacíficos, nos ponemos ahí en la acera, sentados, ¿no? No nos movemos, estamos pacíficamente, viene la policía, nos infla hostias, ¿eh? Y encima vamos allí y nos multan porque ha sido resistencia a la policía. Y tiene razón ellos, o sea, ahí ya... ¿Eh? Ah, fui cortando, sí, bueno. En fin, que me refiero a la desigualdad que hay en este aspecto en la justicia también, ¿no? Bueno, has dicho tantísimas cosas que yo creo que vamos por partes. Bueno, yo creo que hay dos cuestiones que son muy importantes. Una es que realmente los ciudadanos están de espaldas al proceso legislativo, ¿no? Yo creo que uno de los temas graves de una sociedad nuestra es que la democracia formal es muy teórica, no se controla bien lo que hacen los parlamentarios. Y yo creo que eso es muy grave. Es decir, eso de que, como os decía antes, pues hay una cantidad de leyes que ni se sabe las que son ni por qué, esto es un desastre, ¿no? Yo creo que una cosa súper importante es que empecemos a plantear, pues ya os digo, que el proceso de leyes, de legislar, tiene que tener una mayor participación. La gente tiene que saber cuántas leyes están en vigor, conocerlas, y para eso no puede haber más que, no sé, ¿cuántas? 50, 20, pues si no es necesario tantas leyes, pero las que haya tenemos que saber lo que dicen y tenemos que opinar y decir esto se puede quitar, esto no. Y no es una utopía, al fin y al cabo, pues en Suiza, por ejemplo, pues hay referéndum cada 2x3 de miles de pequeñas cosas. Y es un país en el que, bueno, ha asumido ese sistema de muchísima mayor participación. Otras cosas malas tienen que a lo mejor no nos gustan, pero en eso ha conseguido un proceso de participación en las leyes mucho mayor que el que tienen los ciudadanos, ¿no? Vamos con el tema de los jueces. Pues yo os digo que la verdad es que, bueno, jueces hay de todo, por supuesto, pero lo peor que yo veo de los jueces es que no tienen comunicación con los ciudadanos. Los jueces no hablan con los ciudadanos, es decir, solamente es todo por escrito. Es decir, hay muy poca, se hacen sentencias, pero hay muy poca transparencia, es decir, se desconoce mucho, ¿no? Hoy día, en la Ley Orgánica del Poder Judicial, impide a los jueces el hablar en público, el explicar sus sentencias. El explicar sus sentencias, por ejemplo, que yo creo que sería una cosa muy importante, yo creo que cuando un juez dicta una sentencia, pues antes, el momento de decir, bueno, ya está la sentencia, la voy a notificar, tendría que haber un poco de debate y, bueno, señoría, ¿y esto usted por qué lo dice? Y acá, no sé, una cierta naturalidad. Nos movemos todavía en unas estructuras muy rígidas, muy poco democráticas, muy antiguas. Yo creo que esos son como dos, digamos, enfermedades muy graves de los procesos de la justicia. Por una parte, cómo se hacen las leyes y por otra parte, cómo se juzga. Yo creo que hay que ir a otras maneras distintas de juzgar en el marco del más estricto respeto y cada uno con su función, pero mucho más operativas, con mucha más participación, ¿no? Es decir, que yo creo que ese tiene que ser el camino del mañana y por ahí hay que ir, ¿no? Pero para eso hay que incrementar mucho las cotas de democracia interna, ¿no? Tenemos una sociedad con una democracia formal, bien, garantizada, muy buena, eso ya está muy bien, formalmente la tenemos, pero ahora hay que rellenar de democracia real.
Y para rellenar la democracia real, pues es muy importante que la judicatura cambie y que también los procesos legislativos cambien. Y yo creo que para eso es imprescindible el empezar a concebir una democracia distinta, en la que pueda haber muchísima más participación ciudadana, ¿no? Por ejemplo, a mí me parece incomprensible el que en estos momentos, habiendo habido una iniciativa legislativa en el tema de los desahucios, en el tema de... Sí, en el tema de los procesos de la ejecución hipotecaria, pues las personas que han recogido este 1,5 millones de firmas no puedan debatir en el Parlamento. Eso es absurdo. Es decir, estas personas han recogido 1,5 millones de firmas y no van a ir al Parlamento. No sé, se ha admitido la ley, pero no están ellos allí para debatir. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo creo que hay que tener otra idea. Es decir, no puede ser que los parlamentarios pues estén en sus despachos, tan fuera de la gente. No, no, si es que son nuestros mandados, son nuestros servidores, y hay que incrementar esas posibilidades al máximo. Me llamó mucho la atención lo que usted dijo a propósito de la destrucción de los archivos. Porque para una política de reparación es necesario disponer de datos, es necesario disponer de archivos. Cuando se ven las experiencias, por ejemplo, de las últimas dictaturas, que sea en el Cono Sur o que sea en Europa del Este, el tema de los archivos siempre fue un tema absolutamente central. Y, en cierto caso, la ciudadanía se dio cuenta esencialmente de su importancia. En enero de 1990, cuando la seguridad de Estado de Alemania del Este había empezado a destruir parte de sus archivos, los ciudadanos se movilizaron en Berlín, en otras ciudades, y prácticamente ocuparon la sede de la Stasi para impedir otras destrucciones. Y se podría hablar mucho de experiencias en América del Sur. A mí me parece que esto es un punto absolutamente esencial. Digamos, si se quiere garantizar, por un lado, derecho a la verdad, derecho a la reparación, pero también derecho a la justicia, lo que significa también la sanción contra los que fueron responsables de violaciones de derechos humanos. Y por esto es necesario aportar pruebas, y las pruebas vienen en buena parte de archivos, que sean los archivos públicos cuando se hacen accesibles, pero en algún caso no lo son. La dictadura argentina al final decidió la destrucción de todo lo que se refería a la represión durante la última dictadura. En Chile no es posible acceder a los archivos de policía y otro, y para la política de reparación lo que fue esencial fue el archivo de la Vicaría de la Solidaridad y de otras organizaciones de derechos humanos. Esto me parece verdaderamente un tema central. Y una última observación: hay una experiencia muy interesante que se hace actualmente en Brasil, que es lo que llaman las caravanas de la memoria. Es decir, representantes del Estado, del Ministerio de la Justicia, van a distintas ciudades donde las víctimas de represión durante la dictadura militar tienen la posibilidad de presentar en público, de hablar de su caso, de obtener un reconocimiento público. Y esto se concluye al final con el hecho que el representante del poder central pide disculpa en nombre del Estado.
Lo que me parece esencial en esto es de poder dar una voz pública a las víctimas, que puedan expresarse dentro de un foro público. Sí, tienes muy interesante la experiencia que tú dices y a su vez yo creo que es extraordinariamente preocupante el proceso de destrucción de archivos que se está llevando a cabo en la justicia española. A mí me preocupa mucho por dos vertientes. Una, porque efectivamente en virtud de una mala, desde mi punto de vista, comprensión de lo que debe ser la ley orgánica de protección de datos, todas las sentencias que están ya debidamente catalogadas contienen datos que no son los reales, ¿no? Con lo cual se ha hecho para proteger la intimidad de las personas que pueden estar afectadas en esos procesos, pero se ha perdido una fuente inmensa de conocimiento. Por supuesto que por el número se puede relacionar el proceso y a partir de ahí se puede saber lo que ha pasado. Pero, por ejemplo, vamos a suponer que yo he condenado a una persona y en un momento determinado pongo a mirarme en la base de datos a ver el nombre de esa persona. Esa persona ya no está con ese nombre. Yo tengo que tener el número, ¿por qué no el nombre, ¿no? Eso se ha hecho en virtud de una manera de entender por la ley de protección de datos, pero eso yo creo que es muy perjudicial para el proceso histórico porque realmente da una deformación y una incapacidad de manejar los datos, ¿no? Y eso es muy importante, ese primer punto, ¿no? Dos, nosotros a partir aproximadamente del 2004 o así empezamos a hacer grabaciones audiovisuales en prácticamente en casi todos los procedimientos. Hoy día se puede decir que por lo menos el 70% de los organismos judiciales tienen la posibilidad de hacer grabaciones audiovisuales. A mí me da terror ver dónde están estas grabaciones audiovisuales, porque no se está llevando a cabo un trabajo de sistematización, de trabajo, y eso sí que es una joya, porque eso es la constatación de los conflictos, la constatación de las figuras, de las posiciones de las que intervienen en el conflicto. Es una joya eso, pero se va a perder, porque eso está, no se ha resuelto nada que hay que hacer sobre eso, eso está por ahí. Y las sentencias tienen ese otro problema que te digo, de que se desfiguran los datos por una malentendida, desde mi punto de vista, concepto de la protección de datos. Y el tercer elemento absolutamente negativo es la ley de los expurgos, en la que se permite efectivamente destruir los procedimientos. Es verdad que hay una comisión para destituir esos procedimientos, que se dice que tiene que haber un historiador, pero después, en la práctica, yo lo que he podido ver es que se han destruido documentos que eran imprescindibles, que no se hubieran destruido, y se han destruido. Empezó los, digamos, dentro del sistema español de comunidades, empezaron las autonomías más desarrolladas, en concreto la del País Vasco, pues se lanzó y empezaron un trabajo de destrucción, porque, hombre, a todos nos resulta incómodo tener que estar archivando tanto papel como genera la justicia. Pero, desde luego, yo creo que es un desastre y es algo absolutamente terrible para la historia el que se estén destruyendo tantos procedimientos judiciales. Está en marcha, las comisiones de expurgo yo creo que son súper formales, no se hace un análisis realmente de lo que se destruye y se están destruyendo desde mi punto de vista joyas que después van a hacer falta para la historia, ¿no? Pero ahí está, esta ley es una ley del 2003 y que yo creo que habría que revisar porque se hizo para que no tener que guardar, no sé, afortunadamente las grabaciones que están ya en marcha, las que están en DVD, esas grabaciones, las grabaciones directamente en cinta, ocupan mucho sitio, es decir, que no veo que sea tanto problema, hay que guardarlo todo y guardarlo bien, ¿no? Pero se han hecho muchas barbaridades ya. Sí, buenas tardes. A mí siempre me ha parecido algo como endogámico el que en cualquier proceso civil, me refiero, no hablo criminal, hay que buscar siempre a un abogado defensor, a un procurador o procuradora, etc. Cuando, a lo mejor, un ciudadano, sin que por ello tenga que ser licenciado en Derecho, a lo mejor dice, yo quiero defenderme yo. ¿Y por qué no se le va a permitir? Yo, concretamente, asistía una vez a un juicio que indirectamente, no es que fuera muy importante, me afectaba, y yo estaba oyendo al abogado de la otra parte que me decía, pero si esto lo que dice se está contradiciendo. Sin embargo, el otro abogado no supo responderle. Y después el juez, en la misma sentencia, pues también dio una sentencia contradictoria.
Y ese, se daba la circunstancia, yo fui profesor, ahora ya también estoy jubilado de filosofía, se daba la circunstancia de que ese juez había sido alumno mío. No lo vi, si no lo hubiera dicho, mira, como jurista te daría un 10, como alumno de filosofía en lógica tendría que suspenderte. Pues bien, esto es lo que a veces nos preguntamos. Si los ciudadanos quieren, ante litigio, hablo de litigios de tipo civil, no, claro, si es cuestiones criminales o muy complicadas, administrativas, etcétera, pero quieren decir, me defiendo yo. ¿Por qué tenemos que llevar y pagar a un abogado, y no solo a abogado, sino a un procurador? Esto también debería permitirse, digo yo, porque además en el fondo se ve mucha endogamia de decir hay que dar de comer al abogado y al procurador y a la procuradora, etcétera, etcétera. Nada más. Bueno. Hay algo que tienes muchísima razón y es que, bueno, pues efectivamente las profesiones jurídicas están estructuradas en un mundo pues que no es el actual. Eso es así, ¿no? Entonces, yo creo que vamos a distinguir, efectivamente, el procurador no tiene más función que el de representar a una persona que no puede por sí misma comparecer ante el tribunal. Yo creo que esto es un residuo de una sociedad autoritaria absolutamente incomprensible en un proceso democrático moderno, ¿no? Es tremendo el que uno no pueda, digamos, firmar sus propios escritos en todas las jurisdicciones en las que es necesario el procurador, que son casi todos. Pues si vosotros habéis tenido un pleito, habréis visto que vosotros no encabezáis el escrito ni lo firmáis, es el procurador, que es un, no sé, no es un buen camino, eso es una institución que habrá que darle otra salida, pero hoy día no tiene una salida, ¿no? En relación con el abogado y la exigencia, pues yo creo que en la mayor parte de los casos, pues sí que yo creo que hoy por hoy todavía es muy difícil que un ciudadano pueda asumir totalmente los riesgos que significa tomar decisiones judiciales sin tener un buen asesoramiento, ¿no? Pero de todas maneras, la relación con el abogado, aun aceptando que hoy por hoy sería imprescindible, tiene que ser otra distinta, ¿no? Tiene que ser otra distinta, ¿no? A mí, por ejemplo, me gusta en las salas de los jurados, es el único procedimiento en el que la persona que tiene su caso está sentada al lado del abogado, ¿no? La propia estructura de cómo se lleva a cabo todo esto debería cambiar, ¿no? Y yo creo que lo razonable es que tanto pueda hablar en un juicio el interesado como su abogado. Es decir, que yo creo que hoy día el abogado resulta imprescindible todavía, quizá más adelante no, pero ahora es absolutamente imprescindible. Pero lo bueno sería el que la relación entre el ciudadano y el abogado pues permitiera eso que dices tú, pues el poder en un momento determinado decir, bueno, vamos a hablar, vamos a reunirnos, que pare esto, vamos a esperar a ver cómo se hace este, no sé, de una manera más natural y no tan formal. Hay que ir a unas relaciones muchísimo más naturales en este aspecto. Boas noites. Decía o famoso historiador francés Ernest Labouche, alá polo mediados do século XX, decía unha frase, eu vou decir en francés, el ojo en galego, ve se entende. Dice, nous n'avons pas le choix. Si l'histoire n'est pas écrite par l'historien, elle sera écrite contre l'histoire elle-même, c'est-à-dire contre la science. Non temos elección. Se a historia non foi escrita por historiadores, ela será escrita contra a historia, é dicir, contra a ciencia. Simplemente que comente esa frase. Pues, non sei, me parece que se la queres referir a lo que estamos hablando, pues yo diría que lo más importante de todo es que seamos capaces de analizar lo que tenemos sin ningún tipo de ataduras ni, digamos, pues privilegios, ¿no? Y que veamos lo que hay. Es decir, entonces, en esa medida, pues, cómo funciona la justicia, dónde están los fallos, cómo queremos que cambie, me parece lo más importante, ¿no? Y quizá no alcance a ver qué es lo que realmente me quieres decir con el comentario, y te agradezco si quieres el que hagas las precisiones que consideres oportunas. Vale, vale, pues seguimos. Bueno, ya hablaremos, sí, dime. ¿Es que era yo? No, pero está. Ah, perdón. Es que hola, aquí. Buenas sí. Noches, muchas gracias. Me gustó mucho también todo lo que aquí está saliendo.
A mí me gustaría, porque lo escucho muchas veces, y yo no soy para nada del mundo del derecho, ¿por qué se repite tanto hablando de tasas, hablando de todo lo que, cuando se habla de justicia o de legalidad, entre lo justo, porque cuando quieren, hablando ahora, por ejemplo, de las tasas, ¿es justo o es legal? Ese término, ¿no? Porque hasta dónde es justo y hasta dónde es legal. Yo no sé si lo entiendo bien. Me gustaría, teniendo la oportunidad, por favor, que me lo aclarara, si es posible. Y luego, dentro de la historia positiva y negativa, la memoria, la justicia y también el mundo de las drogas, tengo la duda y la inquietud por saber si nosotros aquí, en todos los lados, pero aquí en especial, que sufrimos también el mundo de las muertes por el consumo abusivo de drogas, también la influencia de los jueces, consideramos en este caso positiva, ¿sería necesario o lo considera interesante que se haga una memoria del número de víctimas que murieron y que están ahí por el consumo de drogas abusivo? Gracias. Sí, bueno, voy a empezar por el final. Sí, yo creo que es imprescindible que se haga una memoria de todo lo que hacemos y, sobre todo, si ha habido un sufrimiento tan enorme como ha significado el número de víctimas que han sufrido, que han muerto, es imprescindible hacer números y reflexionar y hacer listas y saber lo que ha pasado, ¿no? A mí me parece que la estadística de verdad, la estadística del fondo, que no se hace, porque si alguno de vosotros tenéis curiosidad y veis las estadísticas judiciales, son mucho más unas estadísticas de los procedimientos que han entrado de esta clase, los que han salido y tal, pero no se cogen los delitos, que yo creo que sería importante, y decir, bueno, ¿qué ha pasado con este delito? ¿Cuántas personas se han condenado por este delito? ¿Qué es lo que ha cambiado las condenas de estas personas? ¿Han cambiado las conductas o no? ¿Cuántas personas murieron? ¿Por qué murieron? ¿Cómo se podía haber evitado? Yo creo que eso es imprescindible, y eso está todo por hacer. La estadística judicial es muy, muy pobre. Es una estadística nada más que procedimientos que se han hecho, tantos, cuantos, pero no entra al contenido de lo que allí se ha dicho. Y eso es imprescindible para que se sepa si la justicia que hacemos va por buen camino o no. Si las leyes que hacemos están cumpliendo la función que queremos que cumplan. Eso es imprescindible. Y casi prácticamente no lo hay. Es decir, no lo hay, ¿no? Yo he hecho un trabajito últimamente porque me empeñé en decir, bueno, yo quiero analizar exactamente todo el número de homicidios y de asesinatos que había habido en Madrid durante un año y cómo se han producido y por qué, de por qué las sentencias hemos dicho una cosa y otro, y me ha llevado mucho trabajo hacerlo, se refiere al año 2010 y ya lo he hecho, pero me ha costado muchísimo porque no está preparado eso. Uno va al Consejo del Poder Judicial, que es un tema muy grande que ha pasado con esto de los lanzamientos y los juicios hipotecarios, y tal, que se le pedía datos al Consejo del Poder Judicial. Vamos a ver cuántos casos ha habido de desalojo producido por el problema de la cuestión, vamos, de los lanzamientos por la ejecución hipotecaria. Y el Consejo no tiene datos, porque no se preocupa en hacerlos. Es tremendo, ¿no? Fijaros que hace poco estaba yo en un restaurante en Madrid con una magistrada del Consejo del Poder Judicial, precisamente porque quería convencerla de que me yo quería hacer un trabajo para ver qué alcance habían tenido las últimas disposiciones que se habían dictado en el sentido de paralizar las ejecuciones hipotecarias en los casos en los que hubiera pues menores, etcétera, etcétera, lo que se llama la última ley Rajoy que hubo para atenuar un poco el tema de las cuestiones de los lanzamientos en virtud de los procedimientos hipotecarios, ¿no? Y yo quería que me autorizaran a hacer en los tres juzgados que en Madrid llevan los asuntos hipotecarios un estudio, ¿no? Y yo estaba pues con ella, con la magistrada, hablando de eso, ¿no? Y le decía,
decía lo importante que para mí es tener datos. Y ella me decía, no, si nos lo están pidiendo todos los medios de comunicación, no tenemos dato de cuántos procedimientos hipotecarios, cuántos lanzamientos, no tenemos datos y tal, ¿no? Y entonces estábamos hablando de esto y en un momento determinado las personas que estaban al lado se acercaron y me saludaron porque eran dos funcionarias con las que había trabajado que estaban haciendo precisamente los lanzamientos, los desahucios, para entendernos por esta causa, ¿no? Y entonces una de ellas me dijo, ah, pues yo sí, yo te puedo decir, tantos al día, tantas comisiones, tantos. Es decir, que los números están, lo que no tenemos es un interés verdaderamente en evaluar cuáles son los efectos que produce la justicia. Y esto es muy lamentable, porque no la valoramos, no podemos saber si vamos por buen camino o no, si no sumamos y restamos, si no vemos lo que sucede, y como dices tú, todas las personas que murieron en ese caso, etc., ¿no? Luego tú hacías ahí unas matizaciones, me parece que decías, sobre, perdona, ¿me puedes repetir? Lo justo y lo legal. Lo justo y lo legal. Bueno, la verdad es que yo creo que debería haber una coincidencia entre esos dos extremos, es decir, lo que dicen las leyes debería ser justo, pero muchas veces las leyes dicen cosas que no son justas. Afortunadamente hay unos principios, en principio, pues que diríamos, yendo más arriba del todo, pues los principios más últimos serían los derechos humanos, y después había unos principios constitucionales, unas leyes, digamos, como si dijéramos, orgánicas o generales, y luego pues todas las demás, ¿no? En principio, todas deberían ser, lo legal debería ser justo, pero en muchas ocasiones nos damos cuenta de que hay muchas leyes que no son justas porque no responden a los principios esenciales de los derechos humanos y a los principios muchas veces constitucionales. Entonces es un proceso que es de transformación. La prueba de esto es la ejecución hipotecaria. Ahora lo que se está debatiendo en el Parlamento precisamente es cómo es posible que a una persona se la puede privar de su casa sin que pueda alegar nada. Lo que se está discutiendo, el procedimiento hipotecario, pagas, bien, no pagas, se te echa, ¿no? Y claro, eso no es justo, porque la gente quiere alegar. Ahora sabéis que ha habido una sentencia europea que ha tenido mucha trascendencia del Tribunal Europeo de Luxemburgo, en lo que ha dicho que la ley hipotecaria española no es conforme a la justicia y que hay que modificarla, un poco en esta línea, y se está debatiendo la modificación, ¿no? Bueno, pues eso es indicativo de que, aunque deberían coincidir legalidad y justicia, en muchas ocasiones no coinciden. Y es una aspiración a la que hay que tender y hay que saber que no coinciden. Y cuando no coinciden, hay que modificarlos y cuestionar esas leyes que no son justas, son legales pero no son justas. Y hay muchas, muchísimas. Y yo creo que lo malo es que hay muchas porque los ciudadanos, con ese mar enorme de leyes, no sabemos lo que tenemos. Es decir, estamos en manos de los que mandan. Y en relación con la primera pregunta que hicisteis, en muchas ocasiones ni siquiera los que mandan lo saben porque se mueven por intereses muy coyunturales. Es un mundo, el mundo de la legislación, absolutamente oscuro y en el que hay muy poca capacidad de democracia, de participación, ¿no? Y para eso hay que abrir el Parlamento a los ciudadanos, claro. No tiene sentido el que solamente haya unas personas, ¿no? No, cualquier ciudadano tendría que mandar sus opciones y discutirlas en el Parlamento. ¿Por qué no? Si hoy día se puede hacer. Pero fijaros que se sigue exigiendo un montón de firmas, millón y pico de firmas, y después que en concreto esta plataforma de afectados por las hipotecas lo ha conseguido, ni siquiera van a estar en el momento de poderlas debatir, ¿no? Eso indica que tenemos un déficit importante de democracia en el propio proceso legislativo, en el propio proceso de elaboración y de controlar de las leyes. La echaron atrás, me dice ya, fíjate. Hola, buenos días. Tenía una pregunta en relación al tema entre la relación entre memoria y derecho. En este caso, si hay un tema que me viene a la cabeza, y supongo que a muchos de ustedes, es el de la memoria histórica, es decir, la impunidad flagrante, en mi opinión, de las víctimas del franquismo, ¿no? Que bueno, es un tema muy llamativo porque hubo un genocidio tremendo a lo largo de 4 décadas y que quedó impune. Es decir, una memoria, dicho de otro modo, olvidada, a mi modo de ver. Y tenía dos formulaciones.
Quería saber, en primer lugar, la opinión de su asociación, de Jueces para la Democracia, en relación a la memoria histórica, es decir, a la actual ley de la memoria histórica, si la ven insuficiente o necesita ser más dura en términos punitivos, es decir, hacia los verdugos, y qué opina sobre el tapamiento, ¿no?, a lo largo de muchas décadas, hasta aproximadamente creo que 2007, cuando se promulgó la ley de memoria histórica de Zapatero, a mi modo de ver, insuficiente, como ya digo. Y la segunda cuestión es en relación a si es factible jurídicamente derogar la ley de amnistía del 77, que creo que es la responsable en este caso de la impunidad de los pocos, aunque verdugos franquistas que todavía quedan, que cometieron crímenes en su día. Y porque, en mi opinión, creo que hay tratados internacionales, es decir, superiores jurídicamente a esta ley, que en este caso no se aplican y que lo lógico sería que hiciesen que los verdugos estuviesen en la cárcel, ¿no? Es decir, quería saber su opinión al respecto y de su asociación. Bueno, la mía personal, mi asociación, no sé últimamente qué es lo que ha dicho, no lo sé de verdad, pero la mía me parece que es muy importante el seguir trabajando en ese terreno, y precisamente por eso, quizá no lo he sabido yo explicar esto bien, este decreto 12 de junio del 2012 del Gobierno Vasco es como una avanzadilla en el terreno de empezar a reconocer errores muy graves producidos durante la época de la dictadura que no pueden recogerse en la ley de la memoria histórica, ¿no? Porque en la ley de la memoria histórica no hay posibilidad de revisar determinados procedimientos, y dentro de esta disposición que se ha creado en el 2012, pues se han revisado, por ejemplo, los dos consejos de guerra de Burgos en los que las víctimas eran vascos, ¿no? Se ha revisado y se les ha dado una indemnización y se les ha dado un reconocimiento de que tuvieron un juicio injusto, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que es una avanzadilla muy interesante. Se ha hecho un poco a contracorriente. En un determinado momento, pues el gobierno central tuvo una actitud muy beligerante, pero al final pues aceptó que el gobierno vasco tenía capacidad para dictar esta norma, que yo creo que es muy innovadora, ¿no? Porque en principio ha empezado, el periodo es desde el 1960 hasta el 78, ¿no? Y ahí lo que estamos viendo es pues fallecimientos, lesiones, etcétera, producidos por la policía, por todas las personas que en ese momento tenían esa capacidad, ¿no? Yo creo que es un camino bueno para ir abriendo una senda, ¿no? Sí, puede ser que de alguna manera llegue hasta poco a poco hasta cuestionarse la ley de amnistía. La ley de amnistía, la verdad es que en su momento parecía muchísimo más clara, pero conforme va pasando el tiempo, pues se va viendo, primero, que está en divergencia con la política que está siguiendo las Naciones Unidas, con las instrucciones que se están dando. Yo creo que es muy interesante por la ley de diciembre del 2005, en el que habla de los derechos de las víctimas y establece todo una especie de enumeración de cómo llevar a cabo pues todo este tipo de cosas, y abre muchas posibilidades a que las cosas vayan cambiando, probablemente en un periodo más largo de lo que nos gustara, pero yo creo que sí se va a poder ir cambiando en ese sentido, ¿no? Bueno, buenas noites. Eu soy pueblo llano, entonces quería hacerle un par de preguntas nada más, pero muy sencillas. Constitución que dice que los partidos políticos deberán tener un funcionamiento democrático. Ninguno, prácticamente ninguno, lo cumple. No se puede juzgar de una manera eso. No habrá alguien que los denuncie y diga ilegales, porque no tenéis funcionamiento democrático. Y después, en el artículo 47, la Constitución habla de que nuestros gobernantes impedirán la especulación en el tema de la vivienda. Y nuestros gobernantes la han alentado. No se les puede juzgar de alguna manera. No hay alguna ley que los pueda juzgar. Bueno, pues yo creo que hay variadas cosas, ¿no? Es decir, tú dices los partidos democráticos, ¿no? Es decir, que están incumpliendo realmente la función que a ellos les corresponde, ¿no? Yo creo que hay que tener claro un poco que la responsabilidad fundamentalmente siempre es personal, y yo creo que no se puede hablar de las estructuras de los partidos como tales, ¿no? Sino yo creo que lo que hay que plantear es
quién son responsables de estar manteniendo estructuras que no sean las que deben tener precisamente unas estructuras democráticas, y yo creo que hay que empezar a esclarecerlo, y se puede plantear comenzando pues por hacer denuncias públicas, porque salgan estos temas. En general, si vamos viendo en las cuestiones que hemos ido avanzando, lo hemos ido a través de procesos, primero de denuncias individuales, que empiezan a ser menos individuales, que se hablan, se retocan y poco a poco va avanzando. Es un poquito la bolita pequeña que se va convirtiendo en una bola de nieve grande, ¿no? Yo creo que en este momento los políticos, como sabéis, están teniendo las notas más bajas en todos los estudios de opinión. Es decir, que yo creo que sí que es un momento muy bueno para plantear cómo deben funcionar los partidos políticos, qué son los partidos políticos, qué exigencias deben tener, no sé. Creo que hemos entrado en un proceso de revisión de todo eso, ¿no? Y será, no sé, yo creo que será muy, muy importante, ¿no? El otro tema que me decías, ¿cuál era? La especulación. La especulación. En el artículo 47, sí, la vale. Constitución dice que impedirá, claro. Los gobernantes impedirán la especulación, bueno, en el tema de la vivienda. Claro, yo creo que… Es taxativo. En esa medida, pues, es quizá de los aspectos que menos se ha movido en ese sentido, porque yo creo que ha habido poquísima actitud, porque para que todo eso funcione tiene que haber ciudadanos que empiecen denunciando, tiene que haber un movimiento, si no las cuestiones no llegan a los tribunales. Yo creo en eso, pues ha llegado muy poco respecto a la especulación y que está muy poco claro qué es la especulación, pero bueno, hay que ir abriendo camino, ¿no? Es decir, yo creo que son todo metas que nos señalan los hitos y que hay que ir por ahí. Creo que xa temos a Manuela un pouco cansa de tantas preguntas. Que va, non estou cansada. Como moito unha máis, e se non deixámolo. Alguén quere... No, vale. Perdona, son outra vez a pesada, soy outra vez la pesada, la abuela pesada. Mira, yo solo pedirte un consejo. Estábamos, el otro día propuse la idea de si hacer un acto de desobediencia civil, no pagando, no haciendo la declaración de la renta, hasta tanto pues no se nos aclare por qué estos señores se llevan este dinero, el otro se llevan el otro, los otros no son castigados, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves la cuestión de la desobediencia civil a partir de eso, de un grupo que decidamos no hacer la declaración de la renta y asumamos que vamos a pagar después, por supuesto, los intereses correspondientes con los que se nos castigue? Gracias. Pues bueno, me parece que puede ser una buena idea, ¿por qué no? Yo creo que todo lo que signifique protagonismo de la ciudadanía, ir rellenando los espacios de una democracia de verdad, pues es fantástico. Yo creo que lo que no podemos hacer es esperar que los demás hagan por nosotros. De nuevo hay que recordar que los políticos son nuestros mandados, en cierta medida son nuestros delegados, les hemos dado un poder nosotros que hemos querido darles, pero la soberanía reside en la ciudadanía. Es decir, que hay que no olvidar eso y saber que estamos en posición de rescatar lo que es nuestro y de impulsar acciones para conseguir realmente que lo nuestro vaya en el camino que queremos. Muchísimas gracias, Manuela. Gracias.